Muy buenos días para todos los cibernautas que se encuentran conectados en estos momentos a través de todas las plataformas digitales. Recordarle nuevamente que le pueden dar me gusta a nuestra página Importante TV Digital. Ahí ustedes pueden interactuar, enviar sus preguntas a nuestro invitado especial en el día de hoy. Por otra parte, pues agradecerle a Fabián Lalinde, nuestro productor, que le permite que este programa salga al aire por las diferentes redes sociales. Igualmente, se repite a las 4 de la tarde por la parabólica de la Comuna 1 para Colombia. Así que un fuerte abrazo para todos los amigos del sector de la Comuna 1 que nos ven a esa hora. Y bueno, invitarlos a que continúen en sintonía porque esta es la vida y el alma de nuestro programa. Nuestro invitado en el día de hoy, el docente Fabián Domínguez Caviedes, él es coordinador académico del Instituto Técnico Superior de Comercio, me corrige de pronto el nombre, él es matemático, físico, con una especialización en docencia universitaria. Y también, pues, realizó una maestría en gobierno y políticas públicas. Profesor Fabián, bienvenido. Gracias, José, muy amable por tu invitación y gustoso de estar siempre en tu programa. Muy bien, profe. La invitación es para que ya de 30 días, después de estos 30 días de situación, de lo que tiene que ver con el paro nacional, podamos hacer un balance, un análisis de lo que ha acontecido, la situación que se viene presentando. Actualmente no hay ningún acuerdo entre el gobierno y la mesa de paro a nivel nacional. Situación que todavía se torna tensa. Mañana estaremos, mañana digo mañana, pero como estamos grabando el 2 de junio, habrá un nuevo paro nacional y esto pues cada día se torna un poco más difícil la situación. El balance, el análisis que usted tiene, profesor Fabián, sobre lo que estamos viviendo hoy en nuestro querido país. Gracias, José. José, realmente no es fácil hacer un análisis porque cualquier análisis que usted haga va a tener contradictores y va a tener personas que están de acuerdo con lo que uno dice. Lo puedes hacer tú, lo puede hacer cualquier político, cualquier ciudadano y eso va a ocurrir. Pero eso no significa polarización, que es lo primero que hay que decirle a la gente. Si uno no está de acuerdo con lo que la otra persona dice o con lo que otra persona piensa o las cosas que él sugiera, pues eso no significa polarizar, eso es democracia, porque sin la democracia, pues cada uno tiene su manera de pensar. De tal manera es que, primero empezando por eso, porque sé que de pronto una posición que uno tenga, pues va a tener contradictores y eso es normal, porque si no, no fuéramos seres humanos. Entonces, esto del paro del 28, que a raíz de la reforma tributaria que se propuso y otras reformas más, pues ese fue como la gota que rebosa la copa, dice el adagio popular. Porque realmente esto viene creciendo, como yo coloqué por ahí un meme en Facebook, como una bola de nieve viene creciendo y yo lo había manifestado desde hace años. La bola de nieve está creciendo. ¿Qué es la bola de nieve creciendo? Que las reformas sociales que se hacen, lo que hacen es mitigar en el momento con el subsidio al estudiante, al padre de familia, a la madre soltera, al anciano, que son los subsidios que se entregan, que es una política, eso es populista, eso es una medida populista, pero no resuelve el problema de raíz. Entonces la bola de nieve va creciendo y la olla a presión, como yo también lo llamo, el efecto de la olla a presión, que pues lógicamente la población crece, se unió con la pandemia, con esta situación de la pandemia, con el cierre, con la cuestión del aislamiento social. Entonces todo esto, la economía se empezó a colapsar, pues no éramos una economía fuerte. Y lógicamente con la pandemia nos terminamos de reventar y la olla a presión explotó. La bola de nieve creció y la olla a presión explotó. Y ese es el resultado. Ahora, ¿qué cosas se hacen bien, qué cosas se hacen mal?
Eso va desde el punto de vista de cómo lo veas cada uno, porque desde la comodidad que tiene cada uno, puede decir que el otro que está protestando, que está tapando una vía, que está tapando una carretera, ese está haciendo malas cosas, porque uno está acá desde la conformidad, desde su sitio de confort, y lógicamente el otro no tiene la razón, el otro no, está siendo culpable, o uno lo culpa de lo que está pasando. Entonces es fácil, desde su comodidad, uno atacar al otro o desvirtuar al otro. Lo que es cierto es, eso sí es cierto, es que la Constitución nuestra dice que la protesta pacífica por la inconformidad, por las medidas estatales, por las reformas que haga el Estado, por las políticas públicas que se tomen, el pueblo, la gente, los ciudadanos tienen derecho a protestar. ¿Sí? Ahora, la protesta está legalmente en la Constitución, pero también es cierto que la vía, de hecho, como cerrar una carretera, cerrar una vía, eso no está en ninguna parte. Eso sí toca decirle a la gente, y uno no puede llegar a ser atrevido a decir de que sí, es que yo, la Constitución a mí me permite tapar una carretera o una vía. Eso no es cierto. Pero esas son circunstancias de presión que toma el ciudadano en la medida en que la protesta crece y no es tenida en cuenta. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Que el protestante, los camioneros, los campesinos, etcétera, ellos en la cuestión de la protesta ven una vía de hecho de presión el tapar la vía. Así como la huelga en una empresa, que es dejar de producir, es una vía de hecho, es una manera de presión. Lo que no es correcto es que en esa medida de presión entonces sea violento. ¿En qué sentido? En que además de que voy a tapar una vía, entonces también voy a quemar un edificio, también voy a quemar un almacén, también voy a partir vidrios. No, porque eso ya no está, eso no está, o sea, eso no es correcto, o sea, eso no es correcto, ¿sí? Pero repito, la presión que hacen tapando las vías, tapando las carreteras, es para llamar la atención del gobierno nacional. Ahora, algunas veces nosotros hemos sugerido que se hagan intermitentes. ¿Cómo así? Hombre, que se tape la vía, ¿verdad? La gente que viene pasando escucha las consignas, escucha lo que se está, por qué se está protestando, vuelve y se deja dar vía, y así paulatinamente, ¿sí? Pero en un furor y en un acaloramiento de una protesta de estas, eso no es fácil de controlar. Como tampoco es fácil controlar tanto a los muchachos que con rabia, de pronto, con esa actitud en el momento de la protesta, agarrarse a dar piedras con la policía. O lo contrario, a un policía que está siendo atacado, irse a defender. ¿Sí? O como la gente que se infiltra en las marchas, se infiltra en las protestas, en los bloqueos, para sacar rédito, que son aquellos delincuentes que aprovechan la situación para, ¿cómo se llama?, meterse a un almacén a robar, por aprovechando la situación. Ese no está protestando, ese no está en la protesta, ese está buscando es mirar cómo se aprovecha esa situación. Y con eso no vamos a estar de acuerdo, ni más faltaba. Y yo entiendo que cada uno desde su punto de vista se molesta, pero es que las consecuencias vienen, o mejor, las causas, perdón, vienen desde hace años, de las políticas públicas que hemos tomado a nivel nacional, a nivel local, a nivel regional, de no sacar del atolladero a la sociedad, sino que dar los 50.000, los 100.000, los 160.000 a la gente para que mitigue el momento, pero no es una transformación social que podemos dar en la sociedad. Entonces, pero, es como un punto de vista. Sí, pero en ese orden de ideas, entonces usted no estaría de acuerdo a la propuesta esta de la renta básica que manifiesta de pronto... Ah, no, pero es que la renta básica es diferente. La renta básica es diferente y lo mismo o con un subsidio de desempleo que lo hay en los países europeos. Eso es muy diferente porque es que esa es una política a nivel nacional que del mismo trabajo, o sea, cuando uno está trabajando, uno coloca un poquitico, ¿verdad? Un porcentaje para esa bolsa de desempleo o de renta básica y el gobierno pone otra y las empresas ponen otra. Ojo, es trabajadores, empresa y gobierno, Estado, ponen ahí un pedacito de su parte para que haya un fondo
que cuando haya gente desempleada, ¿verdad? Calificada, ojo con esto, técnica o profesional, entonces tenga derecho a esa renta básica o a ese subsidio de empleo, si se puede llamar de alguna manera. Y que cuando ya consigue trabajo, ya deja de recibir y él pone también su poquito, porque eso se da en los países de europeos. En Estados Unidos no sé si está, pero sé que en España está, por ejemplo. Bueno, permítame, profesor Fabián, quiero compartirle un escrito de Padres de Roots. Salió hoy por redes sociales y dice lo siguiente. Por favor, no confundan lucha por dignidad con morir defendiendo barricadas. La causa más grande es el futuro de Colombia. Hay muchas otras formas de defender la dignidad. No más muertos en batallas ciegas. Seguir bloqueando vías daña la causa y hace daño a la vida de todos. Padre Francisco de Roots, bueno, lo que usted manifestaba frente a las manifestaciones y toda esta situación que se viene presentando, ya más de 50 muertos en el país, producto de estos choques, estos conflictos, actos que se han registrado en Cali y en otras ciudades, del país. El gato aquí me hizo un estrago. Sí, señor. Entonces, el análisis de estas palabras del padre de Roots. José, mira, es que yo comprendo las palabras del padre de Roots porque si no, no vamos para ningún lado. Mire el atolladero que tiene el Comité del Paro Nacional y el gobierno. Si me bloquea, negociamos. Si negociamos, desbloqueamos. Eso es lo que yo he entendido, ¿no? Sí, claro. Imagínate esa. O sea, el gobierno dice, si desbloquean las vías, negociamos. Y los del paro y el comité del paro dicen, si empezamos a negociar, desbloqueamos. Hombre, eso, o sea, uno tiene que tener, o sea, como gobierno, diría yo acá, pues vamos a ver si es verdad que van a cumplir con eso. Vamos a sentarnos a negociar. Y apenas necesitemos negociar, desbloqueen. Si no desbloquean, me paro de la mesa. Ah, claro. Pero no, el orgullo de quién sea de a quién. Porque el uno está siendo asusado por su partido, de que no se deje, ¿verdad? Y los del paro, del comité del paro, pues también por los que están en las barricadas y en los bloqueos de las vías. Pero lo que el profesor Pacho de Ruz, el padre Pacho de Ruz, perdón, dice, tiene sentido en que, hombre, no es solamente ahí, no es solamente en las vías, bloquear las vías. ¿Qué va a pasar el otro año en las elecciones? Si vamos a elegir un congreso que realmente haga las cosas bien y no estemos quejándonos de ellos, porque nos quejamos del congreso, pero al final siempre votamos por los mismos. Y entonces no es solamente bloquear la vía nada más. Por eso digo, es una manera de presión, porque es una manera de presión. Pero tiene que también ser regulada, porque si no, pues despedazamos todo. Y eso no se trata, de despedazar todo. ¿Sí? Por ejemplo, yo estoy aquí, voy a ser atrevido con lo que voy a decir, José. Por ejemplo, nosotros como docente, el magisterio colombiano tiene también que pellizcarse, porque le estamos poniendo el pecho a esto. Y cuando digo le estamos poniendo el pecho no es porque yo estoy allá en la barricada, no, me refiero es que el único gremio, para mi concepto, viendo todo, el único gremio que está parado, es casi en un 90%, es el magisterio. El magisterio y los estudiantes de las instituciones universitarias públicas que se han puesto la camiseta en esta protesta. ¿Sí? Ahí sí me quito el sombrero con los estudiantes universitarios y lógicamente los estudiantes de último grado de bachillerato en ese sentido. Pero los demás sectores no están parados completamente, no están cambiando completamente, están a media marcha. Entonces yo, sin ser ni de ningún sindicato, ni directivo de ningún sindicato, ni me falta, ni tampoco teniéndome el atrevimiento de ellos, porque eso no es mi, no está mi razón de ser, pero sí se debe replantear esa situación, porque los profesores están poniendo en el pecho a esta cuestión y criticándolos, porque a los profesores están criticando sin consideración. Y no se han fijado en todo este año y pico de pandemia, los profesores que hemos hecho y los profesores que han hecho, tan berracos que han hecho todo lo que está en su alcance con esta cuestión virtual y no virtual, porque eso ha sido casi que 24 horas disponibles los profesores en muchos casos para atender esta situación. Y eso no se le reconoce, pero ahora sí le quieren dar palo porque le están pidiendo el pecho a la protesta a nivel nacional. Muy bien, profesor Fayán, vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos. Renueva, crece y gana con la Cámara de Comercio de Barrancabermeja.
¿Tienes tu propio negocio y estás legalmente constituido? Renueva hasta el 31 de marzo tu matrícula mercantil en la oficina de la Cámara de Comercio en Barranca Bermeja, Puerto Wilches, San Vicente de Chucurí, Sabana de Torres, Cimitarra o Landazuri. Y participa el 12 de abril con el número de tu registro en el sorteo de fabulosos premios. Hoy tenemos en la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja más de 6.000 razones para decir gracias por ser más empresarios que nunca. Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, unidos por la competitividad. Llegó el 2021 y aún no eres bachiller. Estudia con los mejores en el Instituto Pablo Neruda, que te ofrece todos los niveles del bachillerato. Ambientes físicos y virtuales agradables, donde lo más importante es el desarrollo integral del estudiante. Contamos con docentes altamente capacitados. Matricúlate con solo dar un clic aquí. Matrículas abiertas desde el 15 de enero. Instituto Pablo Neruda. Iniciamos clases el 13 de febrero. Nuestros empresarios y comerciantes nos han demostrado que los retos en la vida no están hechos para derrotarnos, sino para ayudarnos a descubrir nuevas oportunidades. Lograron llegar al mundo digital y adaptarse. Sabemos que sin importar el sector al que perteneces, te esfuerzas por sacar tu empresa adelante. En el 2021 seguimos apoyándote para que tu negocio siga creciendo. Renueva tu matrícula mercantil antes del 31 de marzo. En la oficina principal, agenda una visita de nuestros promotores o ingresa a nuestra página web. Hoy son muchas las razones para decir que somos más empresarios que nunca. Cámara de Comercio de Barranca Bermeja. Unidos por la competitividad. Continuamos con nuestro invitado especial, el docente Fabián Domínguez Cavieres, coordinador académico de una importante institución de Barranca Bermeja. Bien, hablemos, profesor Fabián, podemos hacer analogía o correlación frente a estos libros que usted muy amablemente ha podido compartir en redes sociales. Lo que pude escucharlo, había uno que hablaba del populismo, otro que usted está leyendo actualmente. ¿Qué correlación, qué analogía, qué análisis podemos hacer frente a la realidad del país? Gracias, José. Mire, yo como tú sabes, estoy haciendo una campaña para que los estudiantes lean, los adolescentes lean, los adultos lean, a que todos leamos, porque leyendo pues se tienen más argumentos y se puede debatir mejor sin discutir, discutir sí, pero no sin pelear y sin ser violentos, ¿sí? Sin querer, porque no es que yo me haya dicho voy a leer este libro porque estamos en paro, sino que yo me llegan las ofertas de libros de unas editoriales que yo pues estoy suscrito y me llegan esas ofertas y yo los compro y da la casualidad que ha dado con la situación que estamos viviendo. Por ejemplo, yo quería compartir este libro del estallido del populismo. Exactamente. ¿Sí? Y este libro pues habla, y yo decía ese día en ese video que hice, que me pareció muy sesgado hacia dándole duro a la izquierda y poco a la derecha, donde en ambos lados hay populismo. Entonces el libro se basa en eso, en los populismos que nosotros como dirigentes políticos en este país, o sea, los que son dirigentes políticos en este país y aspiran a cargos de elección popular, ya sea alcalde, gobernación, el mismo Congreso y la presidencia, pues muchas veces manejamos esa manera tan fácil de prometer y ahí estamos cayendo en ese populismo y que las masas siguen esas promesas y al final no salen con nada. Y por eso yo comentaba que el presidente actual tenía una valla grandota y replicaba a voces llenas, ¿sí? Que iba a bajar los impuestos, que no iba a hacer más impuestos y que iba a subir el salario mínimo. De donde uno sabe que en un país capitalista como el nuestro, ¿sí? Y no estamos hablando de aquí de que hay que ser comunista, socialista. Nosotros somos capitalistas. Lo que tenemos que tener es un capitalismo, ¿verdad?, regulado por el Estado, para que no haya esa brecha tan grande que existe en la sociedad. Entonces, decir usted en un país capitalista que no va a subir impuestos o que no va a colocar impuestos
Eso es una, ese es populismo barato, más de que es populismo, es más barato, porque es una mentira grandísima. Y yo, por eso yo le llamé trapacero. Trapacero significa mentiroso, que engañó a la gente. O sea, ¿cómo usted va a decir? Y eso no solamente lo hizo él. Recuerde que Santos también dijo que firmaba en una placa de mármol que no iba a subir impuestos. Y la gente se come ese cuento. Ni Petro, el día de mañana, ninguno de ellos puede decir que no van a subir impuestos. Estamos en un país capitalista donde los países capitalistas del norte de Europa, ellos mismos se colocan los impuestos. Las mismas personas se colocan impuestos para beneficio de la sociedad. ¿Ve? Entonces, ese tipo de cosas aparecen en este libro y ahí están las consecuencias que estamos viviendo. Otro libro, por ejemplo, que me leí a principio de año, Estado fallido, este no lo he compartido todavía en la red, lo voy a compartir, Estado fallido de Noam Chomsky, que es un lingüista norteamericano y politólogo y un científico muy reconocido, tiene más de 90 años de edad trabaja con el MIT, o trabajaba con el MIT, y él habla de los estados, el mismo Estados Unidos, él habla ahí, es un estado fallido, porque a veces no es capaz de asegurar la seguridad de los ciudadanos. Usted ve en Estados Unidos cómo mata gente en los colegios, mata gente en la calle, en un teatro, ¿sí? ¿Por qué? Porque las políticas que se están desarrollando, ¿sí?, solamente están basadas en el consumo y en el mercado, no más, ahí no hay más nada. Y como en Estados Unidos es rentable vender armas, entonces cualquiera puede tener armas. Y mire las consecuencias que están dando. Y la política de Estados Unidos con otros países, incluyendo Colombia. Colombia es un país cliente de Estados Unidos. Y si nosotros tuviéramos otra relación con Estados Unidos, más de uno en Colombia estuviera preso hace rato por los gringos. Pero como en muchas cosas le servimos a ellos, entonces muchos no son tocados aquí en Colombia, no quiero dar nombre ahora. Lo otro, José, si tiene alguna pregunta, me puede interrumpir. Sí, la pregunta es la siguiente. Bueno, ¿hasta dónde, ya hablando de populismo y toda esta situación, hasta dónde vamos a llegar nosotros, los colombianos, con esta polarización que hoy está más caliente, en el sentido de que se identifican algunas partes, cómo llamar, por la izquierda a Gustavo Petro, y por la derecha a Álvaro Uribe Vélez? Entonces, esa polarización que se ha encendido en este país en estos momentos de efervescencia y calor, como se puede decir por ahí, o estos momentos de paro, donde ya se aproximan unas nuevas elecciones y el temor de pronto de la derecha de perder algunos espacios o perderlo todo, que se puede decir, en medio de toda esta crisis, y la situación de la izquierda, donde prima o siempre se mira a Gustavo Petro como uno de los posibles presidentes de Colombia en los próximos años. ¿Esa polarización hacia dónde nos puede llevar, profesor? Estoy leyendo, ya leí este libro que voy a compartir también, se llama El genio del humanismo. Y le cuento que lo compré aquí en una feria que hubo aquí en Barranca por la palabra humanismo, ¿sí? Por aquello de Colombia humana, ¿sí? Por aquello de progresismo, y para ver si puedo entender algo más sobre eso. Y resulta que no es exactamente eso, no es político, pero al final termina hablando de la sociedad y de los líderes políticos, porque desarrolla desde la época de los primates hasta el siglo XXI. Interesante, y que después lo voy a compartir, y si quiere hacemos un programa solamente de este libro como tal, pero es interesante este libro porque lleva a eso, porque es que en la antigüedad ya hubo una polarización tremenda. Sí, recuerde de los bárbaros con los sapiens, sí, el hombre sapiens con los bárbaros, la disputa que hubo entre ellos en la antigüedad generó lo que somos hoy en día. O sea, que la polarización y la discrepancia que tenemos hoy en día, y cada vez con mayor ahínco, viene desde la época prehistórica. Pero, José, no es solamente Colombia, es que en muchos países del mundo, mire la polarización que se vio en Estados Unidos. O sea, es brava con las elecciones anteriores. En Chile. Es fuerte. Claro, y en Chile y en todos lados hay eso. Pero en Colombia la particularidad
es que el poder no lo quieren soltar. O sea, llevan 20 años mandando, llevan 20 años con su apoyo, porque nadie se les puede desconocer de que ellos tienen gente, el Centro Democrático, Álvaro Uribe, yo hablo de el uribismo. El uribismo tiene su gente, 10 millones, 12 millones, tiene gente que lo apoya. Usted no puede desconocer eso, uno no puede desconocer eso. Y que él es un líder, es un líder. Con todas las críticas que usted le pueda tener, con lo que le podamos tener, yo no estoy de acuerdo con esa política de él. Nunca he estado de acuerdo, no es de ahora, es nunca. Desde que inició, yo nunca he estado de acuerdo con él. Y yo lo he escuchado, porque uno para poder criticar tiene que escuchar al demás, tiene que leerlo. Entonces, yo lo he leído y lo he escuchado, ¿verdad? Pero en estos momentos es que ya no quieren soltar el poder. Y llega un momento en que tú dices, bueno, que otros tengan que cojan la bandera a otros. No puedo estar siempre ahí eterno, que otros la cojan. En este momento ocurre eso. Como no quieren soltar el poder, porque además eso es un poder político y económico, porque no es solamente político, es también económico. Y yo no estoy en desacuerdo con los ricos, yo no estoy en desacuerdo con gente que tiene mucho dinero, ni más faltaba. Nosotros estamos en una sociedad de capitalista, de libre mercado, una sociedad de consumo, y la gente tiene derecho a ser empresa privada y a hacerse rico. Lo que usted no puede es, como Estado, darle ventajas para que ese rico sea cada vez más rico, sea millonario o sea multimillonario, pero que no se note o que no. O sea, que eso de que una parte de la sociedad se haga cada vez más rica, pero que no se vea reflejada en el resto, porque es que de eso se trata, si no, no tiene sentido. Entonces yo hago normas, hago leyes en el país para que el rico se vuelva más rico y el pobre se vuelva más pobre. Eso no es legal, o sea, eso no es transparente, ¿sí? Eso no es igualdad, y nuestra democracia, recuerde que es igualdad, fraternidad y libertad. Esos son los tres elementos de la democracia: libertad, fraternidad y libertad, fraternidad e igualdad. Y cuando digo igualdad es que todos seamos pobres o todos seamos ricos, porque ese es el cuento de que el uno le critica al otro. O sea, el uribismo le critica a Petro, que Petro quiere que todo el mundo sea pobre. Esa es la lectura que hacen muchos. Y los petristas le dicen a los uribistas que es que ellos quieren que todos sean ricos. No, se trata de que haya riqueza, ¿verdad? Y que la gente con empresa privada pueda hacerse rico, y más faltaba, pero que también haya una, ¿cómo se llama? Que se revierta en la sociedad, en una mejor sociedad. Que eso para mí es la lectura que yo le hago a Petro. Y yo no soy petrista, José, se lo digo aquí sinceramente, yo no soy, para mí Petro no es ningún mesías, como no lo es Uribe, pero lógicamente, mucha gente no entiende a Petro, mucha gente no lo lee y lo critica. Y yo a Uribe jamás lo he tratado de una palabra, usted nunca ha visto en mi red a Uribe diciendo una palabra grosera, como cosas que le dicen a Uribe. Yo respeto a la gente que lo dice, yo no lo hago, pero yo critico de otra manera, ¿verdad? Con argumentos, y porque lo he leído y lo he escuchado durante 20 años, ya no lo leo ni lo escucho en este momento, pero durante 15 años lo escuché y lo leí para poderlo criticar, y nunca he estado de acuerdo con él. Y a Petro también lo he leído, también lo he escuchado, como también he escuchado a Fajardo, que para mí, y eso es el video que voy a hacer más adelante, es sobre esos tres: el uribismo, ¿sí? El petrismo y Fajardo, que para mí son los tres estandartes. Lógicamente hay muchas personas más valiosas, ni más faltaba, pero para mí esos son los tres ejes para las presidenciales. Lo que voy a hacer más adelante es hablar sobre esas tres tendencias para mirar cómo están las presidenciales en el 2022. Bueno, profe, termino diciéndote que este libro que me lo regaló Edwin Palma, también sobre la huelga, que allá donde yo leo, que el hecho de no dice exactamente eso, sino que en una empresa, cuando usted deja de producir, es una manera de presionar al jefe, al dueño de la empresa. Al jefe no tanto, al dueño de la empresa, ¿sí? Cuando usted para la producción, eso se llama huelga. La huelga es dejar de producir. O sea, la gente se asombra porque, que no es. Es que la huelga es eso, la huelga es dejar de producir, ¿sí? Pero es una manera de presión que no se puede volver eterna, claro está, y que también tiene que mediarse, tiene que regularse. Eso es, ¿sí? Entonces, interesante leer este libro de Edwin Palma, y que está aspirando a ser candidato al Senado, y tienen una crítica porque nosotros a veces ni hacemos ni debemos hacer.
pero es una crítica que le tienen a él, pero si tiene derecho a lanzarse al Senado, así como yo el día de mañana me puedo lanzar a lo que yo quiera, es claro. Cuestión de uno, ¿verdad? Y si tendrá su... Yo le dije, va a tener contradictorio y va a tener gente que lo va a apoyar. Usted trate que busque más gente que lo apoye y haga las cosas bien, porque de eso se trata, que haga las cosas bien por este país. Bien, por último, profesor, los jóvenes de Colombia. Recordemos en nuestra época, porque eso es de nuestra época, ese periodo de antes del 91, en la séptima papeleta, fueron los jóvenes que se pusieron ahí firme para hacer esa transformación de la Constitución, ¿sí? Una nueva constituyente. Y podemos traer esto a futuro o a la actualidad, el día de hoy. ¿Cómo ve usted los jóvenes de Colombia en estos momentos frente a esta situación del paro? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Y realmente hay oxígeno todavía para poder mantenerse firmes frente a los cambios y las transformaciones que necesita este país? Lo digo yo, lo digo y le comento una anécdota. Hace dos días, tres días, estuve ahí en obras públicas haciendo mi reportería, y le cuento que, como dicen los pelados, me gasearon, ¿sí? Y entonces, pero una cosa que estaba, el gas estaba muy lejos, de la brisa llega, y le cuento que ya uno se ve asfixiado, se ve mal, en una situación de estas, y uno, bueno, ya uno en la edad que tiene, ya dice, no está para, no estamos para esto. Entonces, pero vemos cómo estos muchachos y estos jóvenes crean esa resistencia frente a todo este procedimiento policial y realmente hablando de la parte del conflicto, ahora hablando de la parte intelectual y hablando de la parte cómo se puede proceder a futuro para una transformación del país. ¿Cómo ve usted? ¿Cómo le mide el pulso a los jóvenes de hoy en día, profe? Yo veo varias cosas ahí, unas positivas, unas negativas. La positiva es que se tomaron tomaron, como dicen por ahí, el sartén por el mango, ¿verdad? Se decidieron, porque es que muchos creen, los que están detrás de los computadores sentados y detrás de los televisores, muchos creen que es que los pelados están siendo mandados por los adultos y por los sindicatos y por la guerrilla y por los paramilitares y aquellos que son infiltrados, etcétera, que están siendo manejados. Resulta que hasta donde yo escuché, yo he hablado con algunos, he hablado en las marchas, en las protestas, a las que he ido, porque yo no he ido a todas, aclaro. He escuchado a los muchachos e inclusive dicen que los sindicatos no los representan. Ellos, o sea, ellos tomaron su propia vocería y su propia organización. ¿Sí? Pero muchos dicen, es que eso están siendo impulsados por los sindicatos, por tal. No, ellos tienen sus propias decisiones. Pero muchos no se acuerdan que uno también tuvo 15 años. O sea, nosotros también tuvimos 20 años, 18 años, y éramos rebeldes. Unos más, otros menos, eran rebeldes. Yo le confieso, yo nunca tiré piedra a la universidad. Protesté y toda esa vaina, pero yo nunca agarré una piedra en la universidad. Pero yo estaba de acuerdo con los que tiraban piedra. Yo estaba de acuerdo, pero no tenía la verraquera para estar tirando piedra, porque todos no somos iguales. Todos no somos iguales, ¿verdad? Pero yo también fui rebelde. Y ahora entonces no nos aportamos que nosotros somos rebeldes y queremos que un pelado de 18 años tenga la experiencia que tiene uno y que sea ecuánimo como es uno actualmente, y que no lo es porque uno también tiene mucha falencia y muchos errores, pero quiere que un pelado todo eso adelante. No, él está en su visión de mundo, y pasa lo mismo que en los colegios, José, con nosotros como docentes. Nosotros pensamos que tenemos a los estudiantes del año 80 todavía. ¿Cómo le ocurre? Nosotros no tenemos a los pelados del año 80. Son nativos digitales, ¿cómo se llama? Yo digo yo, dispersos, o sea, atienden 10 cosas a la vez. Nosotros atendíamos 2 a la vez, nosotros atendíamos el radio y el cuaderno. Ahí estaba el radiecito al lado y el cuaderno, pero estos pelados atienden 4, 5, 6, 10 cosas a la vez. Son otro tipo de generación, y nosotros queremos que se comporte como nosotros en los 80. No, es muy difícil, ¿sí? Entonces, eso es lo positivo que han tomado como ellos la berraquera. Lo otro es que ha sido como unánime, o sea, me refiero a que es generalizado, los estudiantes, los jóvenes, generalizados en ese pensamiento.
y están cansados, como, no, como dicen algunos, no, es que son flojos, que no quieren estudiar, no quieren trabajar. No, ellos están pidiendo, hey, ustedes están haciendo las cosas mal. Es que la gente dice, eso es retórica barata, estás diciendo que un senador se gana 34 millones de pesos y un salario mínimo es un millón y pico. ¿Cómo va a ser retórica eso? Eso no es ninguna retórica, es una desigualdad abismal en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del mundo. Oye, entonces busquemos que las cosas se bajen en ese sentido y que haya más educación para la gente, que haya más cupos en la universidad pública. Ah, sí, que hay unas becas que no tienen por qué ser becas y que a veces se necesitan, se lo digo porque soy secretario de educación, a veces necesita hasta una palanca para una beca esa, eso queja. No, hay educación pública para todo el que quiere estudiar, porque el que no quiere estudiar, entonces vaya a una técnica, entonces vaya a trabajar, porque usted no quiere estudiar, porque yo no estoy de acuerdo con que no quiere estudiar. Sobre todo las oportunidades de empleo, profe, las oportunidades de empleo. Un muchacho que sale de la universidad, se queda en la casa porque o se va para Bogotá, o se va para Australia, o se va para México, porque aquí no hay. Claro, y José, y uno dice, esto conoce a mi hermano. Mi hermano me dijo, no, yo no quiero la universidad, yo quiero ir para el SENA. Y ahí está, y fue para el SENA, y se quedó en el SENA y trabajando en Ecopetrol. ¿Sí? Pero él decidió ir para el SENA porque él no quería la universidad. Yo sí quiero ser la universidad. ¿Sí ven? Entonces, con esfuerzo, con todas las situaciones, pero yo me acuerdo que yo me presenté y éramos 200 y apenas nos pidieron 80. Y a contaduría se presentaron 2000 y escogieron 200. En la Universidad del Atlántico. ¿Sí ve? Entonces, yo sí sé, yo pasé, pero ¿y el que no pasó? Entonces, ese tipo de cosas son, dice, si hay oportunidades para la gente hay que ocuparla, a la gente hay que ocuparla. Entonces, eso es lo positivo. Lo negativo, y ahí sí yo, con mucho amor y con mucho cariño, con respeto, hombre, que lea. Si un joven no lee, no se prepara, no tiene argumentos. O sea, yo le he dicho más de uno que son los que conozco, lógicamente, y les puedo decir, porque no todo el mundo le puede decir la cosa, oye, hay que leer, porque si no tú, cuando te entrevisten, cuando vayas a decir algo, cuando vayas a defender tu idea, no tienes cómo hacerlo, ni siquiera un verbo para hacerlo. Como el pelado que usted sabe que usted lo ha visto, cómo se defienden hablando, cómo el discurso, pero ¿por qué? Porque leen, porque se enteran, porque están viendo noticieros, porque leen al uno, escuchan al otro, leen esto, son objetivos. Eso hay que hacerlo, porque no es solamente irse a parar una barricada y ahí a ahuyentar, no, hay que hacerlo, pero con convicción, ¿sí? Pero esperemos, José, que con todas estas cosas que están pasando, que para ninguno es fácil, porque si yo estoy apoyando el paro, si no lo estoy apoyando, igual las cosas no están fáciles para todos. Yo pienso que todos tenemos un temor y no toca, y no hay que ser gallina, ¿sí? Para reconocerlo. Todos tenemos un temor. Pero las transformaciones en la humanidad nunca han sido fáciles. Muy bien, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias por participar en el programa. De verdad, gracias por este análisis. Y bueno, esperamos que las cosas cambien para bien y que pueda haber una concertación, un diálogo entre las partes y que podamos, eso sí, determinar cuáles son los ajustes que se pueden realizar para el futuro del país. Profe, José, muchas gracias. Una última cosa. Sí. Este libro, Materia Oscura, es una novela de ciencia ficción muy bonita y de física, que a mí me salió al final dos hojas salieron sin texto. ¿Sí? Sin texto. Entonces yo pedí el cambio y me mandaron el otro libro y me lo mandaron en buen estado. No significa que esté en mal estado, sino que le faltan dos hojitas al final. Sí. Sí. Igual, ¿para qué le estoy comentando esto? Por si alguna cuestión, alguno de sus oyentes, de alguno de sus televidentes, usted haga algún mecanismo y yo le regalo el libro. Listo, profe. O sea, yo le regalo. Tengo dos iguales, mejor dicho, pero el uno, el que voy a regalar, le hace falta dos hojas. Pero con eso no pierde nada de la novela. Entonces, la regalo para que tú me digas. Muchas gracias. Sí, señor. Así lo vamos a hacer. Muy bien. Que esté muy bien, José. Gracias, profe, por este análisis tan importante. Bueno, que esté muy bien. Hasta luego. Bueno, a todos ustedes, mil y mil gracias por participar en el programa. Nos vemos mañana con otro invitado especial. Pero recuerde, nunca es tarde para estudiar. Chao, chao.
Ay, 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 ay.